Vamos a ver. Y dice, resuelve, discute el sistema x más lambda y más z igual a lambda. Lambda x igual a 1 y x más y. Me cojo la matriz A, hago el determinante, sería 1 lambda 1, lambda 1, 1, 1, 1 lambda. Sería lambda más lambda más lambda menos 1 menos 1 menos lambda cubo. Sería menos lambda cubo más 3 lambda menos 2. Lo tengo igual a 0. Lo tengo que hacer, recuerda a tu viejo amigo. Recuerda a tu viejo amigo, ¿no? Ruffini, a ver qué hace Ruffini. Acá no te ha salido ninguna con Ruffini. Pues ya te ha salido una. Que esto te lo ponen y no te avisan, ¿eh? Uy, aquí pone 3 lambda. Yo he puesto 3 lambda cuadrado. Perdón. 0, 3. Y ahora pruebo. Yo como tengo la solución aquí, sé lo que me va a dar. El 1 bajo el menos 1. Bueno. Y ahora este sería menos x cuadrado menos x más 2 igual a 0. No, ¿no te acuerdas ya? Baja este, 1 por menos 1, menos 1. Y esto es una ecuación de segundo grado. No, te puede pasar. Que no caiga y te das por culo. Menos 2 y 1. Entonces tiene dos soluciones. Menos 2 y 1, ¿vale? Entonces hay que estudiarlo. Sí. Si lambda es distinto de menos 2 y lambda es distinto de 1, el rango de A es igual al rango de A asterisco, que es igual a 3, que es igual al número de incógnita. ¿Vale? Sistema compatible determinado. Si se resolviera, se resolvería por Cramer. Pues no lo voy a hacer. No, nunca en selectividad no, pero a ti a lo mejor si sí te lo pone. Según hemos visto. Ahora, si lambda igual a 1, te queda, yo es que lo hago sin todo. 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Sí o no? ¿Cómo es este sistema? ¿Cómo es el sistema? Solo hay una ecuación realmente. Solo te queda todo cero. Solo hay una ecuación que es 1, 1, 1, 1. Entonces es compatible e indeterminado. El rango de esto es 1. No es 2. Lo normal que has visto tú hasta ahora es que el rango era 2. Como esta. Entonces, si lambda igual a 1, el rango de A es igual a 1, pero es igual al rango de asterisco también, pero es menor que el número de incógnita. Sí, es igual, porque solo hay una fila. Como es menor que el número de incógnita, sistema compatible indeterminado. Y no te piden que lo resuelva para este caso, ¿vale? No te piden que lo resuelva, porque no sabría. Tiene dos parámetros, es un follón. Pero vamos, que es igual cuando tiene un parámetro. Y luego, si lambda es igual a menos 2, te queda 1, menos 2, 1, menos 2. Menos 2, 1, 1, 1. 1, 1, menos 2, 1. ¿Qué hago yo con eso? Entonces, una fila no me vale. Porque esto me da 0. ¿Eh? Sí, yo sé que el determinante de este es cero. Entonces, lo que hago con esto es hacerlo por Gauss, pues a veces compatible determinado e indeterminado. ¿Tú lo haces por determinante? ¿Qué por determinante tiene que hacer? Estos dos con este, estos dos con este y estos dos con este. Tiene que hacer tres determinantes. ¿Tú cómo lo haces? Yo no. Yo hago Gauss, mire. Y sale, a mí me sale, antes yo odiaba Gauss para hacer esto, pero este sería este más dos por este, cero. Este más 2 por este menos 3.
Espérate, este va 2 por este, este va 2 por este, va 2 por este, 3. Y ahora este menos este 0, este menos este 3, este menos 3 y este menos este 3. Y ahora, esta con esta se suma y te queda 0, 0, 0, 0. Entonces, ¿cómo es el sistema? Si queda una fila todo 0. Compatible indeterminado. Y si es incompatible te queda 0, 0, 0 y un número. Para mí es más fácil porque con dos, tres operaciones que hago ya sé cómo es. Y ahora hay que resolverlo. ¿Vale? Yo hago mis trucos. Mi truco es el siguiente. Uno de los trucos que yo hago siempre es, yo voy a resolver esto. Pero aquí lo puedo dividir todo entre 3. Incluso cambiarle el signo se quedaría. Y voy a resolver este sistema. Pues ya que lo tengo hecho por Gauss, lo tengo simplificado. Con lo cual me quito una cosa de en medio. Y esto le puedo cambiar el signo. Puedo poner y menos z igual a 3. Y digo a 1. ¿Lo veo, no? ¿Qué puedo hacerlo? Esta fila es 0, menos 1, 1, menos 1. O 1, menos 1, 1. Me da igual. Puedo hacerlo. Si pongo el 3, que me da lo mismo. Y ahora este, como es compatible indeterminado, cojo el parámetro. Pero ahora el parámetro es z siempre. ¿Por qué? Porque ya me he quitado el 0 de aquí. Entonces me he quitado un problema de encima. Recuerda, antes quedaba x más y, había que resolver 2. ¿Qué letra le pongo? En vez de poner lambda, voy a poner que z es igual a t. Y me queda x menos 2y pero igual. No, ese no sería menos 1. No, es que cambio el signo de esto, de esto y de esto. 1 menos 1, 1. 1 menos 1, 1. Despejo de aquí. Z igual a t. Y de aquí igual a 1 más t. ¿Ve? Ya tengo despejada la y y ya solo tengo despejada la x. X menos 2y menos 2 menos 2t igual a menos 2 menos t. Queda que x es t. Xt igual a y más t y z igual a t. Yo es que Gauss para mí es más mejor. Porque me he acostumbrado ya. A hacer determinantes tengo que hacer un montón.